Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Espero que hayan descansado y que estén listos para vivir este día. Dice la Madre Teresa de Calcuta: esparce el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie venga a ti sin que se vaya mejor o más feliz. Sé la expresión viva de la bondad. Bondad en tu cara, bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa, bondad en todo tu ser. Hoy en día creo que es lo que necesitamos en nuestra vida, pero a veces necesitamos que alguien nos lo recuerde, ¿verdad? Que no tiene que ser tristeza siempre, que no tiene que ser coraje, arrebato, que es algo que tenemos que recordar todos los días, llevar esa bondad a aquellos que más lo necesitan. Es vivir esa bondad por aquellos que ya no viven ahora con nosotros, por aquellos que se han ido antes con nosotros. A veces es la oportunidad más grande que tenemos vida y que tenemos que hacer algo con esto. Que no podemos darnos por vencidos, que hay que vivirla por aquellos que no la pueden vivir, hay que vivirla por aquellos que ya no están aquí con nosotros. ¿Y qué mejor que esparciendo y dando esa bondad? No hagas oído sordo a estas palabras. Y hoy en día créete que tú puedes, con tu presencia, puedes hacer mejor a otros. Entonces hay que canjear el odio, lo que es la impaciencia, la crítica, la envidia, el celo, por la bondad. Y créeme que haremos mucho bien a este mundo. Escuchemos ahora nuestro Evangelio que está tomado de Juan, capítulo 13, versículo 16 al 20. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Este Evangelio es muy, muy bonito. Y nos pone algo muy, muy en conexión con lo que les decía al principio: el servicio, el dar, el no querer ser servido, el no querer apantallar, el no querer ser más que los demás. Y es que es algo que tenemos que aprender, que el poder no es dado para que nos sirvan, el poder es dado para que te pongas al servicio de los demás. Y a pesar de que estamos bien adentrados a lo que es el tiempo de la Pascua, en el que ya casi nos estamos preparando para Pentecostés, las lecturas de este Evangelio vuelven atrás, a esa noche maravillosa. ¿Recuerdan? Cuando Jesús comió y vivió con sus amigos, con sus discípulos. Y en esa noche, en esa cena, los estaba preparando para la nueva Pascua judía, para aquello que nosotros celebramos ahora, la Eucaristía. Y todavía no se menciona la bendición del pan y del vino. En cambio, está el sorprendente comportamiento de Jesús cuando le lava los pies a sus discípulos. Es algo innovador, es algo que cambia, porque un judío nunca podía hacer eso, menos un líder iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque lavarle los pies, el lavarle la mugre, el polvo a los discípulos, se iba a contaminar. Pero Jesús deja todos esos rituales aparte y dice: aquí lo que importa es el servicio.
Ustedes tienen que ser purificados y yo los voy a purificar. Es su última cena, la noche antes de morir. Y Jesús hace un largo discurso de enseñanza que ya hemos escuchado antes, pero empieza con un gesto no verbal, pero un gesto no verbal poderoso, lavándole los pies a sus discípulos. Una vez más, recuerden, actuar o poner en práctica la palabra de Jesucristo es crucial. Y hoy en día eso nos invita a poner esta palabra en práctica, a servir a aquellos que tienes ahí a tu lado, a servir a aquellos que tienes en tu trabajo. Eres líder, eres un director, eres un jefe de empresa, eres un padre de familia, una madre de familia, estás a cargo de un grupo de trabajadores, es servirles. Jesús, con su propia acción y comportamiento, con eso, Él nos llama a imitarlo, porque somos sus seguidores, ¿verdad? Es la enseñanza más grande que nos da Jesús. Jesús no se hace ilusiones del grupo de hombres inadecuados y pecadores a los que se dirige, a los que les está lavando los pies. Uno lo va a traicionar. Los otros se van a dispersar en el momento de la prueba. Otros lo van a ignorar, otros lo van a negar. Estos hombres también son autorreferentes y son ambiciosos también. Tienen sueños, quieren tener cosas materiales, añoran por tener más y más. ¿Qué es la razón por la cual Jesús tiene que demostrarles la actitud de servicio? Enseñarles cómo ser un líder, enseñarles cómo hacer y cómo ayudar a los demás, cómo amar a los demás. Sin embargo, Jesús no se desespera con estas personas, como no se desespera ahora con millones de hombres y millones de mujeres cristianos. Ellos son los que Él ha elegido. Y vuelvo a lo mismo. Dios, tú estás aquí porque Dios te ha elegido. Porque Dios te ha visto algo. Porque eres especial ante los ojos de Dios. Incluso en esta hora tardía, en el momento en el que casi va a morir, les está mostrando el camino a la felicidad. Y hoy Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros en nuestras vidas. Quiere mostrarnos ese camino a la felicidad. No quiere que vivamos infelices. No quiere que vivamos arrebatados. No quiere que vivamos perdidos. No quiere que vivamos, ¿cómo te diré?, frustrados. Es que Jesús, en cada etapa de nuestra vida, si eres un anciano, si eres un joven, si estás en la plena flor de tu vida, si ya estás pasando a esa etapa de tu vejez, es que Dios y es que Jesús nos enseña cómo enfrentar cada situación de la vida. Y nos enseña a aceptar nuestra realidad. Pero también nos da la capacidad de cambiar nuestro presente, de cambiar lo que estamos viviendo en este momento. Si tú quieres vivir infeliz, si tú quieres vivir lleno de odio, si quieres vivir lleno de ambición por lo material y no te preocupas por el interior, entonces así vas a vivir. Si quieres que un problema llene tu vida, te va a llenar tu vida. Si quieres que los problemas, las discusiones, te tapen, te ahoguen, así va a ser. Pero por eso Dios, de una u otra forma, siempre nos bendice, y es por eso siempre anteponer la bendición sobre lo que es aquella desolación que estás viviendo. Entonces, hoy, ¿cómo quieres vivir? Hoy, ¿cómo quieres vivir tu día? Y grábate esto bien en tu cabeza para que durante todo el día lo traigas y no se te olvide. ¿Quieres llevar bondad? ¿Quieres que otros te muestren bondad? ¿Quieres servir a los demás? ¿Quieres sentirte como esa mujer o ese hombre elegido que están aquí con un propósito? ¿Quieres sentirte amado? Yo creo que es el momento de abrazarnos a nosotros mismos y abrazar lo que tenemos y no enfocarnos solamente en lo negativo, porque hay mucho de positivo en lo que tenemos que darle gracias a Dios. Y hoy
Es una buena oportunidad. Jesús nos ha dado el gran ejemplo. Servir a aquellos que están a nuestro lado. Pero sobre todo, llevar ese rostro de Dios a aquellos que se sienten tristes, a aquellos que se sienten solos. No vamos a llevar negatividades, no vamos a llevar lo que es, ¿cómo te diré?, ofensas, celos, discusiones. Eso no necesita el mundo. El mundo necesita, como nos decía la Madre Teresa de Calcuta, necesita bondad. Y Jesús hoy nos pone un gran ejemplo. Hermanos y hermanas, vivamos este día al máximo y tratemos de hacer el bien a aquellos que están a nuestro lado. Amén.